Bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma, tenemos todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Saludos, Edmundo, y saludos a nuestros amigos televidentes. Qué bueno que están con nosotros en este compendio de informaciones súper, súper interesantes. Comenzando esta semana entre Coral, entre vacunas, entre promesas multimillonarias de inversión de parte del gobierno. Así es. Y a propósito de Coral, sigue la batida contra funcionarios y allegados del expresidente Danilo Medina. Este fin de semana fueron apresados su jefe de seguridad, entre otras personas. Algunas de las figuras del entorno más cercano del expresidente de la República, Danilo Medina, continúan siendo acusadas por el Ministerio Público de cometer actos de corrupción. Este sábado 24 de abril, le tocó el turno al mayor general Adams Cáceres Silvestre, ex jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia de la República en la pasada gestión de gobierno. El militar se encuentra detenido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional. Al acudir a visitarlo, sus abogados criticaron el arresto, aunque reconocieron que no se violó ningún procedimiento legal al momento de detenerlo. Yo estaba al lado de él, conjuntamente con el licenciado Romer Jiménez, mi colega en este tema, y estábamos declarando, o sea, un arresto realizado para una persona que está compareciendo. Sin duda es una agenda que tiene el Ministerio Público, que la respetamos, pero simplemente no corresponde con respecto a lo que la ley establece. Entendemos que el procedimiento, aunque no fue necesario, sí se siguió el procedimiento correcto, en apariencia. No queremos adelantar nada en este momento tampoco. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa denominó como Operación Caracol la investigación que, además de a este oficial, llevó al arresto del teniente coronel de la Policía Nacional, Raúl Girón, y al coronel de la misma institución, Rafael Núñez de Asa, miembro de la seguridad del expresidente Danilo Medina. Su representante, Félix Portes, precisó que por el momento desconoce en qué consiste la acusación en contra de su defendido, ya que en ninguno de los casos la Fiscalía ha entregado copia de la orden de arresto. Si lo habían maltratado, si había recibido algún trato vejatorio, él me respondió que no, que le han respetado su dignidad con relación a eso. La otra situación es que también les pregunté que si le dieron copia de la orden de arresto. Me establece que no le han dado copia, obviamente yo no tengo copia. Mediante la operación Coral también fueron apresados la pastora evangélica Rosy Guzmán Sánchez y su hijo Tanner Antonio Flete, a quienes se les acusa de actuar como testaferros del mayor general Adams Cáceres. El abogado de Antonio Flete dijo que este fue el más sorprendido con su detención, ya que nunca había sido interrogado por los fiscales. No, el hecho de que no haya sido entrevistado no quiere decir que el arresto sea ilegal. Bueno, pero me dice él que sí y me dice su madre también que sí, porque nunca fue objeto de ningún tipo de investigación previa. El operativo, que concluyó con el apresamiento de los 5 acusados, incluyó 27 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Samaná, donde, según el Ministerio Público, los acusados cometieron las acciones fraudulentas. El 24 de septiembre del pasado 2020, la Procuradora de Persecución de la Corrupción, Jenny Berenice Reynoso, advirtió que en materia de desfalco a los recursos públicos irían por todos y con todo. El 28 de noviembre del mismo año se produjo la Operación Antipulpo, mediante la cual fueron acusados de distraer fondos del Estado 9 funcionarios de la gestión de gobierno que encabezó Danilo Medina, además de su hermano Alexis Medina. Un poco más adelante, el 22 de febrero del presente año, la PECCA puso en marcha la llamada Operación Caracol, mediante la cual acusa a los exmiembros de la Cámara de Cuentas de obstrucción de la justicia y complicidad con la corrupción. La Operación Coral, realizada este sábado 24 de abril, completa la tripleta de acciones en ese sentido. Los nombres de las operaciones no han sido al azar. Antipulpo, porque hace referencia a los tentáculos que tendrían los vinculados al caso, participando en una gran cantidad de negocios con el Estado. Caracol, porque eran lentos para detectar hechos de corrupción y porque supuestamente protegían estas acciones. La denominación de Coral aún no ha sido explicada por el Ministerio Público. El plazo para depositar la acusación formal en contra de los imputados vence este lunes a las 4:30 de la tarde.
Gracias, Víctor. Sin embargo, el PLD respondió inmediatamente y dijo que esos apresamientos, tanto el de este fin de semana como los otros, se deben a que el PRM está tratando de tapar el fracaso del gobierno en sus 8 o 9 meses que lleva de ejecución, y además para matar la obra de gobierno que realizó Danilo Medina. Para la alta dirigencia del opositor Partido de la Liberación Dominicana, desde el gobierno que encabeza Luis Abinader, hay una línea de acción para tratar de desprestigiar la gestión de Danilo Medina y que habría quedado evidenciada en el apresamiento de su ex jefe de seguridad, Adam Cáceres, y otras 4 personas a las que el Ministerio Público acusa de corrupción, asociación de malhechores y lavado de activos. Veremos claramente que hay una línea de acción. Primero, un golpeo sistemático, tratar de desprestigiar, de matar la obra del gobierno del presidente Danilo. Pero a la vez, esconder la realidad de su incompetencia. Asimismo, de acuerdo al secretario general del Partido Morado, Charlie Mariotti, con estas acciones el gobierno busca a la vez esconder su incompetencia frente a algunos temas en una sed de justicia. Combustibles, alza de la canasta básica, COVID-19 aumentando, disminución de pruebas PCR, las enfermedades centrales de la Educación Nacional para enfermedades recurrentes y anuales, súper deficiente. Ahí está el caso de la difteria, la delincuencia por sus pueblos. En ese sentido, la dirección del PLD pide que al oficial y a los demás apresados se les garanticen sus derechos ciudadanos. Respeto al debido proceso, presunción de inocencia, garantías de los derechos, de los preceptos legales y constitucionales. Todo el mundo es inocente hasta tanto se le prueba lo contrario. Garantías procesales, confiamos en que el Ministerio Público actuará con la debida imparcialidad. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se reunió este domingo para conocer los informes de los perfiles de los aspirantes a las diferentes secretarías de esa organización. Gracias a nuestra compañera Rosalba Escalante. Y a Víctor Erasme. Víctor Erasme, que nos le dimos las gracias. Así es. En su primer reportaje. Mira, el 2 de noviembre inició este programa. Y ese día dijimos que aparte de los temas económicos, le íbamos a dar seguimiento a los temas institucionales y a las alcaldías, porque son fundamentales para que haya un crecimiento consistente, sostenido e inclusivo. No hay forma de lograr un crecimiento con inclusión social, democrático, equitativo, si no se persigue la corrupción. E incluso este gobierno ganó las elecciones precisamente porque vendió la idea, muy bien vendida, a los dominicanos de que iba a enfrentar la corrupción, las pasadas y las de su gobierno. Y uno tiene que entender que a las personas que han sido llamadas y que están sometidas y que están encarceladas, fue porque hubo una investigación que determinó que hubo algún acto de corrupción. Sin embargo, a mí me parece que tenemos una especie de justicia selectiva, justicia que tiene un interés político. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes ven el pulpo, el coral y el otro, ¿cómo era que se llamaba? El pulpo, el coral y no lo tengo cerca. Bueno, el caso es que todos salen del mar. El caso es que se han apresado ¿a quién? A los hermanos del presidente de la República, a los cuñados del presidente de la República
y ahora a la escolta del presidente de la República. O sea, es picándole al lado. Es picándole al lado al presidente. Entonces, no ha habido ningún otro acto de ningún otro funcionario que esté o no vinculado al presidente. Parece que definitivamente el único corrupto o los únicos corruptos de los 8 años de gobierno del presidente Danilo Medina fue él y su familia y sus allegados muy, muy, muy cercanos. Pero después, en los 20 años de gobierno que ha tenido el PLD, no hubo corrupción. Hasta el momento esa es la percepción que yo tengo. Parece que hay un interés político de arrinconar y de hacerle daño de manera particular a Danilo Medina, que si cogió, que pague por ello. Y si los que están acusados metieron la mano, que pague por ello. Ahora, no me parece como muy objetivo, muy independiente hasta el momento. No me está pareciendo muy independiente el Ministerio Público. Independientemente de lo que digan, valga la redundancia con la palabra independiente, de lo que digan que doña Miriam Germán, no. Le han picado ahí, pegadito al presidente Danilo Medina. Y yo quiero que el presidente Danilo Medina y todo el que haya cometido dolo, si lo cometieron, que paguen. Ahora, que paguen todos. No solamente Danilo Medina, porque eso me parece medio politiquero. Mira, me sumo a tu comentario de que parece una justicia selectiva. Están prácticamente golpeando al expresidente Danilo Medina, que de por sí ya está impedido para ser presidente de la República. Lo único que le cuesta a Danilo Medina es propiciar su apoyo para otro candidato del PLD pueda ser candidato. O sea que no es una amenaza directa para las aspiraciones presidenciales del año 2024. Ahora bien, cuando se ataca a Cáceres, mayor general del ejército, jefe de la escolta del presidente, del cuerpo ayudante del expresidente Danilo Medina, si se le quiere atacar porque se ha hecho rico o se ha enriquecido de una manera ilícita que no se corresponde con su salario, va a haber que perseguir también a todos los otros generales que son millonarios y que tienen riquezas incuantificables, no solamente de los gobiernos de Danilo Medina, sino PLD. Incluso, si nos vamos un poco más para atrás, aparecerán del PRD también. Ahora, generales que han hecho riquezas increíbles. Quizás al presidente Danilo Medina le costará hacer lo que hizo Leonel Fernández cuando le empezaron a agarrar en el 2004 a su grupo cercano. ¿Qué hizo él? Se presentó en la Procuraduría General de la República, que le tiraron aquel bombazo de bomba lacrimógena, y realmente hay que reconocer que a partir de ese momento bajó un poco la persecución. Aunque hay que decir, para ya entrar a temas más económicos, hay que decir que de alguna manera a Danilo le están pagando con la misma vara, porque él hizo lo propio a Leonel Fernández, que era de su partido. O sea, le cayó, persiguió a Félix Bautista, persiguió a Díaz Rúa y persiguió a Dandino Peña. Por razones politiqueras, porque ninguno está preso. Pero sí, lo sacó, trató de humillarlo, lo sacó del gobierno y de dañarle su imagen, porque sabía que directo o indirectamente eso se vinculaba a Leonel Fernández. Ahora parece como natural que lo haga el PRM, lo que será duro es que se lo hicieran entre los mismos PLDistas, que bueno. Por cierto, por eso es que están afuera. Sí, definitivamente. Bueno, señores, miren, a propósito de la reciente participación del presidente Luis Abinader en la 17 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, muchos se están preguntando para qué han servido estas cumbres. Nuestro compañero Francisco Javier nos responde esta incógnita. La de estructurar una nueva Iberoamérica. Una Iberoamérica que sea realmente más coherente en sus principios, más compacta y más fuerte para orar con sentido de solidaridad en defensa de nuestros intereses vitales.
Muchas gracias. Desde aquel histórico discurso pronunciado por el presidente dominicano de entonces, Joaquín Balaguer Ricardo, en la primera cumbre iberoamericana de Guadalajara, en 1991, han pasado 30 años y se han celebrado 27 cumbres con un tema predeterminado cada una, pero con escasos resultados. En 1991, Joaquín Balaguer, con 85 años y casi ciego, se robó el corazón de los asistentes con un discurso de corte histórico pronunciado de memoria, y 30 años después, el joven presidente Luis Rodolfo Abinader, con tan solo 53 años, llegó hasta la cumbre con un vibrante discurso de contenido social. Es necesario caminar hacia un modelo de desarrollo que procure una distribución más justa de las grandes riquezas que hoy puede generar la humanidad. La protección de los derechos humanos y el medio ambiente, así como la actualización de las instituciones políticas democráticas a las nuevas tecnologías. En un recorrido por la historia de las cumbres, solo aparecen como logros de esos foros la creación de organismos como la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica, que si alguna vez tuvo algún desempeño, quedó borrado y olvidado con la aparición de la era del Internet y las bibliotecas digitales. De igual modo, se desconocen los beneficios que dejan el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y otros cuatro organismos creados por la cumbre durante las últimas tres décadas. En la más reciente cumbre, la 27ª, el presidente dominicano Luis Abinader tuvo una participación estelar, asumiendo la presidencia pretémpore del organismo en virtud de que le corresponde a República Dominicana organizar la próxima cumbre en noviembre del año que viene. Y hemos acordado con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, convocar a los ministros de Hacienda iberoamericanos a una reunión de urgencia en Santo Domingo para el próximo 24 de mayo. En 1991, cuando se organizó la primera cumbre, América Latina apenas salía de la llamada década perdida de los 80 y República Dominicana estaba al borde de una aguda crisis económica donde escaseaban hasta los combustibles. Superada la crisis de los primeros años de los 90 y en el despegue de una etapa de crecimiento económico, se buscan y no aparecen los beneficios que de las cumbres iberoamericanas haya recibido la República Dominicana. Bueno, no cabe la menor duda de que en prácticamente todas o en la gran mayoría de esas cumbres iberoamericanas se va a teorizar encuentros interesantes, alocuciones bien interesantes, pero en la práctica se ha hecho poco. Muy poco. Se ha hecho muy poco. La verdad es que los estadistas, los dirigentes de América Latina, no han logrado como cohesionar acciones que vayan, primero, logren un verdadero acercamiento económico y político a la región y que además pueda haber una serie de iniciativas que mejoren la calidad de vida de todos los que vivimos en este continente de América Latina, este continente iberoamericano. Ahora bien, de manera muy particular, el presidente de la República habló de solidaridad y de aplicar políticas públicas que logren la equidad social, que haya una mayor democratización de la inversión pública de manera que todos nos beneficiemos. Bueno, que empiece a dar el ejemplo aquí. Evidentemente que se le está pidiendo muy poco, pero tiene que haber, ahora que está hablando de reforma, él tiene la oportunidad de poner en práctica lo que está pregonando, lo que estuvo pregonando en ese evento internacional. ¿En qué sentido? De aplicar políticas públicas que logren una mejor distribución de la riqueza. ¿Cómo se logra? A través de la reforma fiscal que se ha de discutir ahora, que sea lo verdaderamente progresista,
que mejore la inversión en educación, que mejore la inversión en salud, que mejore el gasto público y que haya una política incluso de gasto de capital tendente a mejorar la vida de los dominicanos. Por ejemplo, la construcción de viviendas y apartamentos para entregársela a la gente pobre. Esa es una forma de ir creando equidad, de que haya una buena educación, de que haya una buena salud, de que haya un gasto social que proteja a la gente. Y que, por supuesto, tiene que haber un gasto de capital que propenda al crecimiento. ¿Por qué? Porque son las políticas estructurales las que aseguran la sostenibilidad de la aplicación de políticas públicas inclusivas. Les pongo un ejemplo de por qué no pueden ser decisiones administrativas o particulares. Por ejemplo, independientemente de lo que digan los PRMistas, yo creo que está claro que las visitas sorpresas tuvieron efectos positivos en el campo. Quizás los problemas que hay ahora mismo de falta de producción y de incremento de la canasta familiar, independientemente de asuntos exógenos, se debe a que se dejó de aplicar esa visita sorpresa. Bueno, la dejó de aplicar, ya hubo un cambio de gobierno, ya se fue a pique esa política que parece que era buena. Que gustaba. También. Que gustaba. Entonces, hay que asegurar que a través de una reforma fiscal del pacto social que se está hablando, se haga una modificación a la estructura tributaria y a la estructura fiscal del país que permita que independientemente del gobierno de turno, haya una política pública consistente en lograr la equidad y la inclusión social. El gran logro en esa reforma fiscal lo tendría el gobierno si de verdad legisla para que los que tienen más paguen más impuestos y no se cargue a los más pobres y a la clase media. De eso que estamos hablando. Claro que sí. Bueno, señores, vamos a edificarnos con el diccionario económico. Politizar. Acción de convertir una cuestión no política en un tema político, importantes cuestiones científicas, como el calentamiento global, o temas morales y sociales, como el aborto o la legalización de ciertos narcóticos, son tan omnipresentes que los políticos se sienten obligados a emitir una opinión al respecto. El término también se aplica a individuos o grupos a los que se motiva o se anima a pensar en términos de política.